Podría parecer que las tradiciones de los pueblos ya no pueden aportar un medio de supervivencia espiritual en el mundo moderno, viciosamente desarmónico. El asalto cultural y espiritual de la sociedad moderna es una fuerza diluyente y debilitante. Las tradiciones, en cambio, nos hacen invulnerables. Nos abrimos como el aire, y el mundo fluye en nosotros como el viento. El mundo forma parte de nosotros como el viento forma parte del aire. No tenemos fronteras. Somos todo lo que experimentamos, sabemos y sentimos. A través de las tradiciones, estamos en armonía con todas las circunstancias. El desarrollo correcto y armonioso de una acción puede ser siempre descubierto en nosotros mismos mientras estemos en contacto con nuestra interioridad. Toda existencia nos impregna, pues conocemos la dimensión sagrada de todo ser. Todo está situado en el centro del universo. Tú eres el centro, el punto de mira, de convergencia de la tierra que fluye en ti, tanto física como espiritualmente. El aire, el agua, los seres vivos que te nutren, que se funden en tu existencia. La luna está en su propio centro, así como el pino, el peñasco, el venado o el trueno. El uno no es el otro, ni siquiera otro de la misma especie. Cada pino particular tiene su propia disposición única y sagrada de agujas, ramas y corteza. El sol, el agua, el suelo y el viento crean la forma de todos los pinos. La forma de cada pino es absoluta. No es una cosa sino un proceso, como nosotros. El gran espíritu no está ni en nosotros ni fuera de nosotros. Las tradiciones no son impuestas desde el exterior ni creadas en el interior, sino que son un ritmo particular que nos preserva en la corriente de la vida. Como el aire que se desplaza con el viento, aquel que sigue las tradiciones recibe un gran poder que la misma tradición no contiene ni puede crear. Toda nuestra existencia está hecha de reverencia. Nuestros rituales renuevan la armonía sagrada que hay en nosotros. Cada uno de nuestros actos, como dormir, comer, respirar, hacer el amor, es una ceremonia que recuerda nuestra dependencia de la Madre Tierra y nuestro parentesco con todos sus hijos. Conformarse a las tradiciones significa vivir con el sentido de lo sagrado, respetar a nuestros hermanos y hermanas de las diferentes naciones y especies. Es abrirnos como el aire, como el cielo, a fin de conocer las montañas, las aguas, el viento, las luces del cielo, las plantas y los animales. Es respetar los comportamientos sagrados cuando se tiene que matar. Hoy es un buen día para morir, dicen los indios en la batalla. Para morir a la altura de la vida y la muerte, en una pureza exquisita. Lo mismo que en la danza del sol, el éxtasis se halla en el encuentro explosivo de la vida y la muerte. La muerte forma parte de la vida y toda vida nace de la muerte. Nosotros matamos y morimos con la conciencia de lo sagrado y el respeto por lo sagrado. Cuando tenemos que matar animales y plantas, lo hacemos con reverencia, respeto, gratitud y amor.
y con la conciencia de que les pagaremos con nuestros propios cuerpos. Nuestros cuerpos no son nuestros, sino de la Madre Tierra. Ella nos permite vivir gracias a otros hijos suyos. Se introduce constantemente en nosotros cuando tomamos sus cuerpos y cuando a nuestra vez nos damos a ellos. Al morir, nuestros cuerpos vuelven a nuestra madre y a sus hijos que nos han prestado la vida. Nuestros espíritus se funden en la corriente de conciencia-energía como una ola que refluye. No hay muerte, solo una transformación hacia el río. La tecnología es una forma muy superficial de crecimiento. Un pueblo para el cual la espiritualidad prevalece sobre todo, experimenta cada cosa nueva o vieja en función de una armonía espiritual y social. A su propio paso, el pueblo lo asimilará o rechazará de acuerdo con su ritmo espiritual. Ser consciente de la existencia es aterrador y sagrado. Nuestra conciencia reflexiona sobre sí misma. Las palabras nos son dadas. Las personas que no respetan a la palabra permiten que las palabras creen mundos que los encierran en los que viven permanentemente. La palabra no contiene la vida de lo que refleja. La palabra es como el cristal que concentra un rayo de luz, pero la extensión de la palabra es limitada, y por eso nos ha sido dado el canto, nacido como una ola que fluye en nosotros, individual o colectivamente, en un precioso momento de conciencia unificada.